Qué gusto y qué privilegio es para todos nosotros, para este canal La Soma Visión, tener el honor de poder estar con ustedes en sus hogares, en la oficina, donde quiera que el tiempo nos encuentre a todos para la realización de un desafío, porque este programa es un desafío. Sí, somos cristianos, este canal es definidamente cristiano. Nuestra misión es presentar al mundo a aquel magnífico hombre que por su grandeza dividió la, la historia en un antes y en un después, al Señor Jesucristo, sus enseñanzas como maestro, su exhortación, su llamado para que sigamos eso, su voz, su camino para tener una vida grande, abundante, hoy aquí en la tierra, pero también para que tengamos una vida eterna con aquel Dios y Padre a quien él vino a servir, dando su vida por nosotros, a servir a su Padre. Ese es el desafío de un canal cristiano, pero además hemos tomado como programa, como producción, hemos tomado el desafío de no solamente abordar ese destino eterno, ese llamado eterno que es lo último y lo más importante, hablemos claro, pero también el presente, porque el Señor Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida, coma y vida en abundancia. Lo que quiere decir que la calidad de vida que el Señor Jesús quiere que tengamos en esta tierra abarca a todos los hombres, comenzando por los cristianos, pero no solo para los cristianos, sino para que nosotros, los creyentes, practicando las enseñanzas del gran maestro, hagamos de nuestra sociedad una sociedad diferente de la que tenemos. ¿Y qué sociedad que tenemos, caramba? Pero Quiero darles una buena noticia y yo me siento profundamente honrado y lo digo a nombre del canal y lo digo también a nombre de la producción de este programa, la honra de tener como invitado de honor hoy al doctor Ramiro Rivera, un hombre de quien muy poco más podría decirse, ¿sí? Muy poco más podría decirse. Déjenme decirles a ustedes mi opinión personal. De la clase política que ha estado presente en los últimos 30, 40 años, podemos separar a muy poquitos, yo diría, un puñado. Se los puede contar con los dedos de una mano, entre los que está nuestro invitado, el doctor Ramiro Rivera, y el resto. ¿Por qué razón? Y lo he invitado precisamente por esa razón. Porque la razón es que con sabiduría, con inteligencia, con preparación. Él nunca fue muy improvisado, no lo es. Cada día crecienta su acervo cultural y cuando yo tengo el honor de verlo, cuando otros canales, otros medios de comunicación lo entrevistan, me deslumbra ver a personas como Ramiro Rivera. El tener a una persona de esa ecuanimidad, de ese conocimiento y de esa ponderación, nunca lo he visto levantar una palabra altisonante, grosera, eh, maltraída en contra de una persona. Habla la verdad con mucha ponderación, procura ser un hombre muy equilibrado y es espectacular. Entonces, la oferta que yo le he pedido al doctor Rivera de ayudarnos a comentar una coyuntura de actualidad como la que tenemos en este momento en el país y que vamos a hacerlo a la luz de algunas noticias, las cuales vamos a ir desmembrando. Pero antes que eso, Hagamos una rememoranza del personaje, nuestro invitado especial del día de hoy, a mucha honra nuestra, el doctor Ramiro Rivera. Luis Ramiro Rivera Molina Es un político ecuatoriano que ocupó la vicepresidencia del Congreso Nacional entre 2003 y 2005. Realizó sus estudios superiores en la Universidad Central del Ecuador, donde obtuvo el título de abogado y fue uno de los fundadores del partido Democracia Popular. Inició su vida pública en 1981, como secretario particular del presidente Osvaldo Hurtado Larrea. Al año siguiente fue nombrado subsecretario de Gobierno y en 1983 fue secretario nacional de Información Pública. En las elecciones legislativas de 1992 fue elegido diputado nacional en representación de la provincia de Pichincha. En 1994 fue elegido concejal de la ciudad de Quito. En las elecciones de 1998 fue elegido para un nuevo periodo como diputado nacional por la Democracia Popular, convirtiéndose en jefe de bloque de su partido. Fue reelecto en el año 2002, siendo uno de los pocos legisladores que se mantuvo en el partido luego de la desafiliación del expresidente Osvaldo Hurtado. En enero del 2003 fue designado vicepresidente del Congreso Nacional. En el año 1986 publicó el libro El pensamiento de León Febres Cordero. La verdad es que la información en el país es amplísima, los temas son vastos. Alguien podría decirnos, sí, doctor, pero ¿cómo va a comentar el tema que a continuación vamos a presentar sobre radares, esos radares de control de infracciones de tránsito de velocidad en Ambato? ¿Cómo va a comentar eso en lugar de comentar el asesinato de la modelo y reina de belleza en Quevedo? Creo que todas las cosas a su tiempo, a su tiempo, a veces... Arrancar con una noticia que todavía está tierna y en proceso, en desarrollo, podría ser contraproducente, podemos equivocarnos, podemos herir, no. Preferimos que cuando la noticia tenga una cierta madurez lo haremos. Pero hay noticias, y bienvenido, querido Ramiro, agradeciéndole eh, por su gentileza de aceptar nuestra invitación. Hay noticias que de todo el ámbito, económico, político, cultural, eh, Inundaciones, eh, sequías, falta de electricidad, etcétera. Creo que vamos a poder comentarlo en la medida de su ponderación y su sabiduría, al paso un poco de todo. Pero yo quiero comenzar con dos noticias. La primera de ellas, cortesía de Coavisa, nos la van a presentar enseguida, que habla de un alcalde que fue sancionado, el alcalde de Quito, que fue sancionado por haber participado en. Una actividad electoral, la inmediata anterior, cuando Luisa González era candidata presidencial, participó a pesar de que la ley lo prohíbe, pero lo hizo. Han habido dires, diretes, diretes, si no, yo no quise, en fin. A la final, el tribunal, eh, un juez electoral, lo condenó al pago de nueve mil dólares de multa y al pedido de disculpas públicas. El alcalde hasta hoy sostiene que él no es culpable de ninguna infracción, que es una injusticia. Y a la final, algunas personas, digo, serán partidarios o no, amigos, seguramente, pero dicen que iban a hacer una vaca, una colecta, para que el alcalde no tenga que pagar esa multa de su propio bolsillo. Que era en el fondo una forma de decir: vea, le queremos tanto, le consideramos inocente, que vamos a hacer una colecta para que usted no sufra los perjuicios de esa injusta sentencia. Veamos, Ramiro, si usted tiene la gentileza, veamos esta noticia para entrar directamente en materia del comentario. Cortesía de Ecoavisa: el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, dice gracias, no gracias por la colecta. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, cambió de opinión. El jueves había aceptado la iniciativa de una colecta ciudadana para pagar la multa de 9,200 dólares impuesta por el Tribunal Contencioso Electoral por realizar proselitismo político en la campaña presidencial del correísmo. Pero un día después desistió. En una primera publicación respondió al proponente de la colecta: La acepto con total humildad y desde ya agradezco a la gran cantidad de ciudadanos que se empiezan a sumar. Este viernes su discurso cambió. Agradecí la iniciativa como un acto simbólico frente a una injusticia del TSE. Pero claro que yo asumiré la multa con mis ahorros. Y si los ciudadanos mantienen la iniciativa, que la utilicen para alguna necesidad social. El alcalde declinó por las críticas que surgieron en redes sociales y calificó a sus protagonistas como odiadores. No creo que sea porque existen odiadores políticos. La infracción electoral... Es su responsabilidad, no de los votantes. El analista Esteban Ron considera que, si bien la ley no le prohíbe recibir dinero de los ciudadanos, esta acción no es ética. Y que obviamente puede causar un malestar dentro de los ciudadanos representados en la ciudad, ¿no? Y de hecho, como te decía, es un tema de coartada personal. Que puede perjudicar, obviamente, en los niveles de aceptación política que tenga el alcalde. La multa ratificada en apelación fue impuesta por participar en la campaña de Luisa González por la revolución ciudadana, siendo funcionario público. Querido Ramiro, nuevamente bienvenido. La clase política es la manera de pensar de un político típico, entre comillas, es densa, compleja. Usted, en ese sentido, nunca fue. Y no es un político típico. Usted sale de esa gran masa en donde el político sí es, siempre está pensando en algún efecto rebote, parecería que les gusta jugar a la, a la carambola, me, me, hago, me hago el pobrecito, voy a tener que pagar, muchas gracias por la ayuda, etc. Un poco para hacer sentir, hacer sentir a los demás como que la, la sanción fue injusta, incorrecta y victimizarse en definitiva. Cuando usted vio esto y el desarrollo de esta noticia, ¿qué sintió? ¿Cuál fue su primera reacción? Primero, Carlos, muchísimas gracias porque usted es muy generoso con las expresiones que tiene conmigo y, y de verdad se lo agradezco. No, no, Ramiro, Luego, yo no soy generoso, soy objetivo. <risa> cierto, <risa> igual, hay afecto que agradezco respecto, porque no necesariamente en nuestra sociedad todos los seres humanos actúan de esa manera. Gloria a Dios, Ramiro. Más bien nuestra cultura es el degradar, el manchar, el ensuciar y el no contemplar la dignidad humana que es inherente a la existencia de cada persona. Yo creo que hay un problema de fondo, Carlos. Sociedades como las nuestras fracasan, patinan y tienen dificultades porque no aprendemos a a cumplir con las reglas. El cumplimiento de las reglas es un aspecto inherente al orden social, a la convivencia social, al respeto y al bien común. Hay un código de la democracia que dice, si usted es un funcionario público, no puede utilizar los recursos públicos ni su ejercicio de su función para hacer propaganda política por un candidato. Fue aquí evidente que el señor alcalde de Quito hizo propaganda por la, la señora candidata patrocinada por el señor Rafael Correa. De tal manera que hubo la denuncia, la denuncia pasó a la jurisdicción electoral, hubo el pronunciamiento del Tribunal Contencioso Electoral y él dice que es injusta. Bueno, puede considerarla él como injusta pero para eso hay una autoridad que establece que si usted ha violado o no el precepto. Él la violó y tenía que pagar esa multa. No se olvide que el estilo político que orienta a los funcionarios del correísmo es un estilo populista. Entonces, el populismo con frecuencia no solamente que dramatiza, porque el populismo es proclive al espectáculo, ¿no es cierto? ¿acuerda usted el grito de Bucarán cuando ganaba las elecciones y empezaba a gritar y ahora, y ahora, sí, sí, sí. ese es el Totalmente. populismo, sí, sí. El, el dramatismo, el grito agonístico, el espectáculo y de, y de cualquier circunstancia sacan una tajada, en este caso el señor alcalde quería victimizarse lo mismo pasa con la señora Kirchner en Argentina. Exacto. Lo mismo pasa con el señor exact, Maduro exact, en Venezuela, ¿verdad? Exacto. Es estamos casos... analizando más allá del nombre, estamos analizando y usted, más bien. Usted nos hace analizar el síntoma más que el nombre del enfermo. El síntoma es el populismo. Es el populismo y con esta práctica del populismo él quería salir como víctima. Y aparecer que el pueblo le ama y con generosidad quería darle el dinero. Pero yo creo que alguien le dijo: oiga, aquí hay un código orgánico integral penal y aquí hay un artículo que es el 280 que habla de cohecho. De tal manera que lo que usted está haciendo puede ser configurado en la tipicidad de ese delito. Es decir, en primera instancia él dice, bien, gracias, gracias claro, por claro, la vaca, ¿no? Como dice en dólares, la colecta. En, en, en un dólar, dice, ¿no? Yeah. Y luego dice, le viste unos discursos, si podrían darnos en monedas de 10 centavos. Y le juro que probablemente pagaban en billetes de 100 dólares. O sea, lo otro era una simulación, ya. era una actuación, era Perfecto. una teatralidad Perfecto. del Entiendo. acontecimiento Entiendo. político. Pero seguramente algún amigo o alguna persona con algo de, de conocimiento Correcto. y responsabilidad le dijo: Oiga, si usted coge un centavo de esa vaca, de esa colecta, para pagar su multa personal, usted podría estar incurso en un delito que está. En el artículo tal del Código Orgánico Integral Penal, correcto, no lo haga. Correcto. Y salió Carlos en las redes. Uh -huh. Hubo mucha gente, creo que primero fue Carlos Andrés Vera, este joven eh, que, que está muy presente y yeah. que, que es un muy inteligente, y muchos otros más empezaron a poner en las redes hasta el artículo del COI, que si no me equivoco es el 280. 280. Claro, que es. es el que tipifica ese delito. Entonces, claro, no puede usted desconocer que el alcalde de Quito es un hombre inteligente. Una Creo cosa que es de es... los más preparados claro, de los cuadros del globalismo, claro, ¿no? ¿verdad? Separando la inteligencia del territorio de la razón porque pueden haber personas muy inteligentes pero sin razón. ¿Quiere que le dé un ejemplo? Que no sé si usted está de acuerdo conmigo. Así, como usted dice, sí, sí, separando sí, la inteligencia como un CPU dicen los técnicos correcto. de computación, separando el CPU de la emocionalidad y correcto. de la y de ciertas Abdalá Bucaram. Claro, así ¿Qué es. Qué tipo tan brillante, claro. brillante. Bueno, vaya más atrás en historia Hitler. Cómo conmovía a las masas, ¿no? Con claro. la con la emocionalidad no es cierto que, uh -huh. que irradiaba con la pasión que vendía eh, era una máquina de, de, de la emoción no uh -huh. le, le cuento yo estos días estoy leyendo a un, a un filósofo que es allegado al, al humanismo a, a, a la teoría humanista cristiana erich fromm y su libro se llama psicoanálisis de la sociedad contemporánea uh -huh. donde él analiza cómo hitler cómo Mussolini o como Stalin logró lavar el cerebro de la gente. Dijo, son tan magnetizantes, son tan emocionantes, que llevan a las más íntimas fibras, no solamente de la emocionalidad, sino llegan a crear fanáticos cuando les embuten en su cerebro lo que diríamos nosotros acerrín, y el filósofo dice ojarasca. Es decir, tienen seguidores que ya no tienen razón que han renunciado a su capacidad de reflexión, pero que son absolutamente incondicionales al patrón, al caudillo, al führer, al jefe, al, 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 al hombre carismático, diríamos. ¿Cómo más? la gran masa, cómo los ciudadanos de donde quiera que sea, pero estamos hablando en Ecuador, estamos sentados aquí en el Ecuador, ¿cómo la gran masa de ciudadanos puede evitar el imperceptiblemente caer en ese rebaño, en ese... Corral de falta de razonamiento, de falta de discernimiento y seguir ciegamente, casi ciegamente, a un líder. Velasco Ibarra, en el año 1969, si mal no recuerdo, sí. en un discurso en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, resumía su discurso, que fue un discurso improvisado, claro, en la brillantez de un Velasco claro. Ibarra. Un discurso improvisado no era cualquier cosita, pues no, no era no. en lo absoluto. Y, y Velasco Ibarra dice: de modo. Que las dos grandes fuerzas de la historia son el, la, el, la genialidad que conduce, del hombre que conduce, y el torrente humano que se precipita. Así lo describía otro populista, porque sí, Velasco Ibarra puede pero, haber sido todo pero lo brillante, brillante, ¿no? pero brillante. José María Velasco pero igual, Ibarra, un gran lector, ¿no? Un gran lector hace referencia a muchos filósofos, a muchos contenidos, pero en efecto, yo creo que ese es el fenómeno del populismo, la emocionalidad, o sea, no recurrir a la razón sino a la emoción, a, a conmover, a, 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 a hervir el sentimiento, ¿no? a que ardan los sí. sentimientos, ¿no? y el populismo, el populista se victimiza y el populista con frecuencia eh, se inventa los enemigos, porque tiene que inventarse un enemigo, uh -huh. por, por eso él aparece como redentor, como el salvador. Lo ¿no que cierto? se llama en política mesianismo. El mesianismo uh -huh. populista, exactamente. Yo creo, yo creo que ese es el caso que se produjo con, con el señor uh, alcalde de Quito. Qué interesante, qué interesante análisis. Y la genialidad de un hombre tan culto como el doctor Ramiro Rivera nos lleva... De una noticia de esta naturaleza nos lleva al análisis de un fenómeno llamado populismo, pero al paso nos habló de una regla para que las sociedades funcionen, porque el no cumplirla hace que las sociedades sean disfuncionales, se vuelva un caos y vienen los problemas. Y tan es cierta la regla de obedecer las leyes. Nos guste o no nos guste. Claro que me encantaría ir, y usted que circula por esa zona, claro que me encantaría en, un auto, en una pista tan cómoda y espaciosa como la ruta Vive en Quito, claro que me encantaría ir a 140 kilómetros por hora pero no cuando creo. está despejado, pero Ni no se debo, debe, porque la ley dice no. el límite son 90 y tiene que ser 90. Exactamente. Ese cumplimiento de las reglas, que es un fenómeno que el doctor Rivera lo extrae de un tema tan alto como el que acabamos de analizar. Nos da, sin embargo, la medida de que en el país es una regla que tenemos que aprender a cumplirla y eso mejorará la convivencia social. Permítanme presentarles, Ramiro y queridos televidentes, una noticia justo a propósito de eso, cortesía de Teleamazonas, a propósito del de retiro de radares en la ciudad y en el entorno de la ciudad bella de Ambato. Tras 10 años los fotorradares dejaron de funcionar. El municipio de Ambato tomó la decisión de no renovar el contrato con la empresa Safeti, concesionaria de los dispositivos. Hemos dado por terminado uno de los contratos más nefastos de la historia de la que fuimos víctimas los zambateños y las zambateñas. Por eso la avenida Bolivariana se retiró toda la infraestructura en presencia de gremios y ciudadanos. No va a haber un solo radar, lo hemos puesto eso como meta específica para poder devolver el turismo, el comercio. En esta década las instalaciones de los fotorradares causó miles de multas a conductores de de todo exacto, el país. Además, plantones y más protestas para suspender el contrato. Estamos alrededor de 3.262 multas generadas no solo tras no solamente transportistas, sino todos aquellos que transitaron, circularon por ese sector con sus vehículos. En los 10 años de funcionamiento se recaudaron cerca de 70 millones de dólares. En 10 años hemos culminado con valores que oscilan por los 73 millones de dólares, de los cuales alrededor de 36 millones la empresa y un poquito más de 36 millones a la municipalidad de Ambato. El 5% de la recaudación estaba destinada a la educación vial. Pero los mismos conductores reconocen que no fue suficiente. Hay algunos conductores que no tienen la, la prudencia necesaria. Entonces, como conductor, deberíamos tomar las debidas precauciones. Y para controlar el exceso de velocidad, que es una de las causas de accidentes en una ciudad como Ambato, el municipio propone la colocación de señalética, tanto horizontal como vertical, en el mismo lugar donde funcionaron los dispositivos de control. Y ahora es cuando se debería hacer un estudio que vaya de la mano de esa esencia, cómo salvaguardar la vida y cómo educar a la ciudadanía. Ahora es urgente impulsar campañas de seguridad vial ya que según datos de la Agencia Nacional de Tránsito, en lo que va del 2024, en Tunguragua se registran 259 accidentes. De ellos, 208 se reportan en Ambato, lo que ha causado 143 personas lesionadas y 9 fallecidos. Lo decíamos, esto es sintomático, absolutamente sintomático. Vieron ustedes en la última parte del video el accidente que en vivo y en directo lo toman esa cámara de seguridad por el abierto exceso de velocidad de alguien a cruzar la calle y lo embiste de frente y vieron el daño que provoca en ese vehículo. ¿Qué culpa tenía el señor que circulaba racionalmente a una velocidad prudente? ¿Qué culpa tenía de que venga un irracional y literalmente escapó a matarlo? Porque si le da un metro más adelante, el hombre, el conductor está muerto. Pero, doctor Rivera, cuando vemos esto, Querido Ramiro, cuando vemos así a primer disparo, una noticia como estas es a un hombre de la experiencia que, que no ve la noticia, ve el horizonte de las cosas, ve el horizonte de un país que está acostumbrándose a hacer lo que bien le parece, a establecer metas falsas como esta de hay que impulsar el turismo y el comercio quitando los radares de velocidad. Caramba, si yo ra hubiera razonado así en mi grado de jurisprudencia, seguramente Levantado. estaría de licenciado todavía, <laughs> con toda seguridad. Pero, ¿qué impresión, qué, qué reacción, qué podemos decir a una ciudadanía para que procese debidamente lo más importante que es el síntoma de que no estamos haciendo bien las cosas? Yo creo que en el fondo tenemos, Carlos, un problema cultural. Yo le voy a contar una anécdota de muy joven en alguna calle a altas horas de la noche en una ciudad de Alemania. Vi a un peatón donde no había vehículos, una de la mañana, que no pasaba al otro lado porque el semáforo estaba en rojo. Él esperó que el semáforo se ponga en verde para el peatón para él pasar al otro lado. Le voy a dar un ejemplo ecuatoriano. Cuando usted tiene una intersección <laughs> y tiene usted las líneas peatonales y se va con su vehículo, yo con frecuencia me paro, porque ese es el cruce peatonal. Uh -huh. Lo que recibo es pitos estridentes y menciones a mamá y a la abuelita. Muévete. <laughs> no, tal y cual. Ajá. O sea, nadie sabe que el paso cebra es para el peatón. Y prioridad. Obvio, porque son seres humanos. Oh, sí. o, o, por, o, 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 o los ciclistas cuya carrocería es el cuerpo humano de ese ser existente hermano nuestro. Entonces, yo diría que hay un enorme problema de cultura. En las campañas he visto que los candidatos decían: Voy a plantear una reforma al CODI, perdón, a la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre para que se eliminen las restricciones y se eliminen las multas. ¿Qué? ¿Es posible una convivencia sin reglas? Usted va, Carlos, usted es un hombre culto y ha viajado. Esto me pasó en una ciudad de Lituania y también ahí en, muchas, en muchos países de Alemania. De, de Europa, perdón, donde entró a un almacén para comprar, no había vendedora, no había cámaras, no había cajera, no había nada, habían las cosas. Ah, quiero comprar un par de aretes para mi hija, 10 dólares australianos, me acuerdo, en Australia y lo otro he en Lituania, y saqué los 10 dólares y dejé donde había que poner. Imagínese usted que eso pase en América Latina donde ponga un almacén donde no haya cámaras, donde no haya vendedora y donde usted espere que la persona que vaya a recoger la blusa de 20 dólares deje los 20 dólares. Ese almacén sería saqueado en dos minutos. Sí, completamente. Porque de acuerdo, tiene de acuerdo. usted sí. ya Así un es. problema de cultura. ¿ya? En una playa de Australia me saqué el reloj, la cartera, el anillo y el dinero y dejé una piedra. Para ir a la playa, regresar a las seis horas y ahí estaba todo. ¿Por qué? Porque yo creo que si no tenemos una cultura de legalidad, la sociedad no es viable. Porque toda sociedad que tiene un ordenamiento normativo tiene lo que se denomina el principio de legalidad o la igualdad ante la ley. De tal manera que si, si los seres humanos no acatamos ese principio de legalidad, y hacemos lo que nos viene en la real gana, la sociedad no es viable. Póngale otro extremo también: el otro extremo hipotético de que a lo mejor hubo abusos eh, ex, eh, exorbitantes con los radares, o que fue un negocio muy grande para la empresa que contrataron, como al parecer parece ser el caso de Ambato o de Cuenca pero cómo entonces quién va a respetar las reglas si no hay la fuerza coercitiva de la ley Así es, ramiro, si no hay la sanción estoy totalmente, lo va a estoy totalmente claro en eso ramiro y eso enfocado desde el punto de infracción sanción Correcto. porque lo que usted está diciendo es que lo normal en una sociedad desarrollada bien desarrollada bien culta una sociedad que funciona bien es que la ley se la respeta aunque no me vea nadie. Exactamente. No necesito ni vendedor, esto vale tanto, cojo, pongo el dinero allí. Estamos hablando a la antigua. Exactamente. A mí también me pasó eso en Suiza. Sí, sí, sí. Yo llegué a Ginebra y vi como un señor se acercaba a una caja donde estaban los periódicos. Yo me imaginé que iba a ser casi como los, las máquinas de café, sí, sí, ponía sí. el dinero, se abría algo, caía el periódico. No, abrió la caja. Sacó el periódico y, y en la caja la pequeña moneda. de al lado claro. dejó el valor del periódico y se fue, sin claro. problema. Impresionante, por eso claro. esas sociedades son desarrolladas. Además, Ramiro, el que hagamos lo correcto, el que respetemos la ley, queridos televidentes, tenemos que hacer esa cultura, es algo bueno. Lo que está diciendo el doctor Rivera y lo que estamos razonando en este momento, tiene una plasmación. ¿Alguien alguna vez se le ocurrió leer Josué? En la parte, en el capítulo 1, no va a salir en pantalla, lo voy a leer, y me acordé en el momento que el doctor Rivera nos está dando esta explicación magistral de la cultura de respetarnos, porque en el fondo, respetar la ley es respetar al prójimo y vivir civilizadamente para bien de todos. Mire, la enseñanza que proviene desde hace cuánto, cuatro siglos, tres siglos, cuatro siglos, digo, milenios. 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 En la Biblia, cuando Dios hablándole a Josué le dice, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate, solamente esfuérzate y sé valiente, repite, solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo te mandó. No te apartes de ella, ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca. Este libro de la ley, claro que está hablando de la ley espiritual, pero no solamente eran reglas espirituales. Hablaba de una mezcla civilizada de lo espiritual comandando lo material. Y le dice: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien es la promesa. Mira, yo tengo una anécdota, una anécdota espectacular. Le mencioné hace un momento la ruta viva. Hace unos año y medio, quién sabe si un poco más. En una parte, viniendo desde el oriente, llegando hacia Cumbaya, hay una bajada donde hay un puente muy largo sobre el río San Pedro Nuevo. Hay una bajada pronunciada. Y yo trato de ser, procuro ser sumamente respetuoso en el límite de la velocidad. Oh, es bien. una disciplina que le he puesto a Dios como un homenaje a Él. Y en un momento dado, bajaba con un carro así. De pronto me di cuenta que estaba sobrepasando el límite de velocidad y dije, no. Voy a bajar la velocidad. Claro. Y enseguida puse un poco el pie en el freno, moderé la velocidad y seguí. Y luego viene una subida hacia Cumbayá. Ahí hay una recta, luego de la subida hay un, una recta larga donde hay un fotorradar. Correcto. El fotorradar donde yo me di cuenta que estaba en un poco de exceso de velocidad. Ese fotorradar no me hubiera pescado nunca, pero Dios me ve, pues. Oh, Dios. Dios me ve. Y yo sé que estoy haciendo lo malo. Bajé la velocidad y comencé. Y al terminar la subida, de pronto, Ramiro, vi algo así como una explosión del otro lado, de los que venían en sentido contrario con el parter y los postes de por medio. Vi una especie de explosión, yo dije, un atentado o algo. Claro. No, de pronto, tras la explosión, vi volar una camioneta blanca que dio varias vueltas en el aire y cayó justo a menos de 10 metros de donde yo estaba en ese instante cuando puse el pie en el freno, dándome cuenta de que algo estaba pasando eh, eh, luego de esa especie de explosión. Si yo, 3 kilómetros, 2 kilómetros más antes, digo, no importa, pues, ¿cuánto? Sí. 5 kilómetros por hora, no. más 10 kilómetros por hora, en lugar de 90, a 100, ay, no, no es mayor cosa. Si yo no bajo a 90 kilómetros por hora, como una disciplina impuesta a los ojos de Dios, esos segundos de diferencia hacían que yo hoy esté enterrado porque me caía la camioneta encima. Para que hagas conforme a todo lo que está escrito en la ley, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué sentencia más preciosa. Qué impresionante. Qué pasaje más. Qué impresionante, Ramiro. Más elocuente. ¿no? Si hasta aquí llegara el programa, yo creo que ya hemos hecho un Así gran es. trabajo juntos, todos los televidentes, nuestro invitado, nosotros, la producción, pero tenemos noticias. Y claro, el tiempo corre en una compañía tan grata como la de nuestro invitado y la de ustedes, el tiempo corre. Y tenemos una noticia muy interesante que no podemos dejar de comentar, tenemos unas tres al menos muy importantes que no podemos dejar de comentar a propósito de algo que es de demasiada actualidad y de mucho dolor para el país, el tema sobornos, cortesía de TeleAmazonas, veamos esta noticia de impacto nacional. ¿Octor? El nombre del ex vicepresidente Jorge Glass estuvo muy presente en el inicio del juicio contra el excontralor Carlos Poli en Estados Unidos. Equipos de prensa que cubrieron la diligencia recogen parte del interrogatorio al que fue sometido José Conceizado Santos, por parte de la abogada del Departamento de Justicia de ese país, Jill Simon. ¿Era Jorge Glass una persona poderosa en Ecuador? Muy poderoso. ¿Igual que el acusado? Muy poderoso. Este intercambio ocurrió luego de que la defensa de Carlos Pollitt interrogara al exdirectivo de Odebrecht en Ecuador, quien en la Corte del Distrito Sur de la Florida revivió este caso. Por el que el ex vicepresidente Jorge Glass, su tío y otros fueron condenados a finales de 2017 por asociación ilícita. En calidad de autores del delito de asociación ilícita, la pena de seis años de reclusión menor ordinaria. En ese proceso, la Fiscalía de Ecuador demostró que a través de su tío Glass recibió al menos 14,1 millones de dólares de la constructora. Siete años después, las revelaciones de José Conceixado Santos dan cuenta de que lo entregado pudo haber sido más. Confirmó que en Ecuador la constructora entregó 55 millones de dólares en coimas entre 2010 y 2016. De esto, más de la mitad habría ido a manos de Carlos Pollitt y Jorge Glass, divididos así 12 millones de dólares para el excontralor y 18 millones de dólares para el exvicepresidente. Y aparecieron, por ejemplo, detalles de rutas. En el contrainterrogatorio, la defensa de POLID hizo que José Conceysao Santos confirmara un pago de 240 mil dólares hecho en julio de 2010 con el código TIO a la empresa COSMAC Media Mercado SL domiciliada en Barcelona, España, con una cuenta bancaria en Ámsterdam. Si bien durante el proceso el ex directivo de Odebrecht aseguró que pagó coimas a cambio de que no se levanten glosas en cinco proyectos en Ecuador. La constructora brasilera se hizo con los contratos de 15 proyectos, valorados en más de 4 mil millones de dólares. Para regresar y mantenerse en el país, lo confirmaron de nuevo. Tuvieron que pagar. Alguna vez yo recuerdo y lo tengo en la memoria, en una de esas típicas sabatinas, el entonces presidente de la República le vi que con mucha vehemencia dijo: Y nunca más volverá al Ecuador o de Brecht por todo lo que hizo mal en el proyecto hidroeléctrico, justamente San Francisco. Nunca más volverá. Pasó el tiempo. Y un día me encuentro con Odebrecht. Con nuevos contratos en el Ecuador, se supone que habrán aclarado, que habrán puesto a orden las cosas, que se hayan eh, restituido los problemas. En fin, uno piensa siempre en buena fe. Pero Ramiro, uno nunca puede imaginarse que... Sean capaces de repartir 55 millones de dólares de soborno, que es una cantidad impresionante de dinero, pero impresionante hasta no sé dónde, los habrán repartido acá, cada otro, aquel, a lo. 55 millones de dólares aproximadamente en sobornos, pero son nada cuando los proyectos y los contratos que tomó la empresa tramposa. Son cuatro mil millones de dólares del erario ecuatoriano, de los cuales, entre otros, por ejemplo, el aplanamiento del terreno de la refinería fantasma de la en Manaví. Invisible. Exacto, sí. de la invisible, las bombonas, los grandes contenedores tipo bombonas de gas en así cuenca es. que así ya tuvieron que ser desarmados. Sí. Así es. Porque se hundieron, así es. no hicieron ni siquiera estudios, estudios de suelos. Así es. Y así una serie de cosas en donde uno dice, bueno, a ver. ¿Qué pasó, pues? ¿Qué pasó? Porque, por último, 4 mil, 2 mil, 5 mil, 10 mil millones de dólares en obras bien hechas, aplauso, funcionan, está bien. Y si se cobra peajes por el uso de las vías, etc., aplauso, todo está bien. Pero resulta que son unos pocos los que se llevaron aquello. Son muy pocos bolsillos, aparte de Odebrecht, por supuesto. ¿Y eso solo de Odebrecht? Porque, Carlos, si por, eh, según el reporte de Telamazona se dice que Odebrecht tuvo 4 mil millones de dólares en contratos, usted póngale el 10% de coimas, solo ahí están 400 millones de dólares. ¿Ya? Y luego dice la noticia que fueron 60 o más millones de coimas, pero al uno 12 y al otro 18, nos da 40. Entonces tiene que haber muchísimo más, no solamente de Odebrecht, sino de todas las eh, compañías que fueron extorsionadas. Pero fíjese un elemento: cuando la justicia es injusta. Aquí hubo la Comisión Anticorrupción, donde estaba el recordado doctor Julio César Trujillo Vázquez, uh -huh. mi ex -profesor. El doctor Así es. Simón Espinosa. Uh -huh. La doctora Isabel Robalino Mi Gómez. ex profesora tan querida, una mujer. Creo que fue la primera mujer que llegó a la legislatura en la, la República del Ecuador. La primera, sí, señor. Histórica. La primera, la primera. Es más, una mujer, hija de Luis Robalino Dávila, uh -huh. del gran escritor. Una mujer que dejó a la iglesia y me parece que a los padres dominicos y a los sindicatos toda su fortuna. De ese tipo de seres humanos estamos Maravillosa. hablando. Maravillosa. Y ellos, que son los que denuncian a Pollitt, fueron sentenciados por una jueza a un año de prisión por calumnia. Justamente se cumplieron siete años del 20 de abril pasado, hace pocos días. Jesús. Se cumplieron siete años, los condenaron porque se atrevieron a denunciar lo que hoy sabemos que ese individuo en los Estados Unidos le comprobaron cuando hablaron aquí, les condenaron a aquellos que hablaron claro. Eh, ¿Cuántos años de prisión fue? Aquí creo que seis. No allá, allá puede, puede ser sentenciada hasta 100 sí, años. Pero me refiero a Isabel Robalino ah, a, no, a un año, a, a un, un año, año de, de prisión, prisión. Sí. Y ahí a los que denunciaron. A los que denunciaron. Por Dios. ¿Qué clase de justicia estaba funcionando? Claro, ya sabemos cuando en el caso metástasis saltando un poquito más allá a otra fuente de sobornos, ya sabemos cómo los narcos manejaban a los jueces, pues. Claro. La propia salida del señor Glass, cuando decía, acuérdense, ecuatorianos, que tenía pues las mil enfermedades, que veía, tenía visiones de ver sangre en las paredes, que tomaba 28 pastillas al día, que estaba casi muerto. Cuando sale de, de prisión, sale pues con arete, con, con pelo. Yo digo, quisiera ir un día, una semana a esa cárcel para sacar, para que me ponga un <laughs> poco de pelo, para a hacer un poco, perdón, para hacer perdón, un poco de humor, perdón, ¿no es cierto? Eh, hablando con humor, un poco de humor no tan grato, por cierto. Un poquito es, antes de que comience el programa, y vale la pena contarlo, porque somos seres humanos, <laughs> eh, como el caso de, de, del doctor Rivera, muy simpáticos, cuando él vio este sed y todas las virtudes de inteligencia artificial que nuestra producción utiliza, dijo, ¿será posible que a Carlos Doyle saquen sin pelo y el pelo de Carlos y me lo pongan a mí, por favor? Entonces, realmente sí, vale la pena la, la broma, pero, pero realmente sí es triste, porque además muestra una transformación de la personalidad de alguien que fue claro. vicepresidente de la República con un cierto formalismo claro. a algo que uno dice, bueno... En la cárcel muchos cambios pueden pasar. Pero querido Ramiro, para mí lo, lo impresionante de todo esto también es cómo, cuando uno ve los videos, no solo este, este sí, es sí, muy sí. referencial, pero cuando uno ve cómo le filmaban los señores de Odebrecht. Al tío. Al tío. Con los fajos Recibiendo de y demás. Uno sabe que esta gente estaba preparando. Y si no me respondes al chantaje y me corcobeas en algún momento, Correcto. yo te saco los videos. Correcto. Y cuando el, el delito es descubierto en su totalidad, en Ecuador en parte, pero en los Estados Unidos con absoluta transparencia y veracidad, resulta que aparecen los señores de Odebrecht ya habiendo un, un trato con la justicia de los Estados Unidos para librarse ellos en particular. Entonces uno dice. En su momento todos parecían tan pulcros, tan buenos empresarios, tan prósperos, tan buenas autoridades de control, Así tan es. pulcros, todos tan, tan bien planchados, tan bien arreglados, tan cultos en su manera. Pero... Y aquí quiero pedir a la producción que, con, eh, que pongamos una regla que conste en el libro de Proverbios de la Biblia, Proverbios 20, 17, porque me recuerda tanto esta advertencia que Dios hace para que no seamos ingenuos y actuemos como sabios, proverbios 20:17. Sale en pantalla gigante para yo poder leerlo particularmente. Cuando dice, "Sabroso es al hombre el pan de mentira", pero a la final, a la final lo digo en idioma un poco más coloquial, a la final termina con la boca llena de cascajo. Es impresionante, queridos amigos. Podemos pasar Diciendo, sabroso es al hombre, sabroso, el, 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 todo está bien, todo está bajo control, progresamos, defendemos los intereses del pueblo, etcétera, etcétera. Pero la final, cuando no hemos estado viviendo conforme a lo que decimos, terminamos con la boca llena de cascajo, de pedrería, de lodo, de basura. Qué sentencia, ¿no? Qué sentencia. O sea, qué riqueza, qué riqueza de, de frase, ¿no? Y que... Que, que evoca a un hecho, ¿no? que cuando la mentira está asociada al, a la política, a su vez está asociada a la violencia, y la mentira más la violencia degrada la función pública, la que no implica el servir a la gente, sino gente manchada que sirve a la gente los sepulcros blanqueados, en otros términos que usted se refería hace un momento, gente que daba lecciones de moral, de ética, que decían que tenían las manos limpias, las mentes lúcidas y los corazones ardientes, y que nos resultaron un grupo de forajidos. Y el señor Glass sale de la cárcel luego de que el narcotraficante Norero le entrega a un juececillo, 250 mil dólares, está en metástasis, está en la purga. Y es por eso el problema que tenemos hoy con el señor López Obrador de México, que debiendo haber respetado el convenio de asilo de 1954, suscrito en, en Caracas, que era para los perseguidos políticos, él empieza a recibir a los delincuentes comunes, los califica como como perseguidos políticos, y luego viene el conflicto que tenemos de este momento, que nos acusa ante la Corte Internacional, veo muy bien la respuesta del gobierno ecuatoriano, y lo que más me duele en el alma es que alguien que se decía ser cristiano, es, me refiero al señor Rafael Correa Delgado, llegue a tal nivel de degradación, de putrefacción del alma el andar abogando para que se sancione al Ecuador porque no se le dio el salvoconducto a quien no lo merecía, a quien está sentenciado por corrupción. Ahora, Ramiro, una, una cuestión que a mí me parece que es importante. Al ya difunto expresidente Ricardo, eh, perdón, Novoa, Gustavo Novoa, Gustavo Novoa No, se le imputó un delito se les persiguió por un delito aparentemente común, pero en un momento dado ya refugiado en la embajada de República Dominicana, sí. no le dieron el salvoconducto para que salga del país, lo mantuvieron allí en un momento determinado y esto también fue en época de la administración del expresidente Correa. Es tan sutil a momentos esto de el delito o la persecución política que nunca va a decir, esto es persecución política, Correcto. siempre va a estar mezclado con unos matices claroscuros de delito Correcto. común. Entonces, de eso se agarra López Obrador y algunos otros se agarrarán de eso para decir, bueno, pero le están imputando a actos que él los realizó cuando era vicepresidente Correcto. y ahora no lo estarán persiguiendo como vicepresidente. Bueno, él es, eh, para poner en contexto, Carlos, eh, el señor Glass es sentenciado en el proceso de arroz verde, de las coimas de las empresas, entre ellas Odebrecht, a los funcionarios del Estado. Es evidente que los 12 o 14 millones que recibe él, los recibe a través del tío. En otros términos, en otros términos, una especie de testaferro. ¿ya? Pero además, él, sobre él pesa un orden de prisión, porque está pendiente todavía el juzgamiento del, sobre, del sobreprecio o del robo de los 3 mil millones de dólares que todos los ecuatorianos pagamos con el impuesto al patrimonio, a las ganancias uh -huh. y a quien tenía ciertos recursos a propósito del terremoto del 16 de abril del 2016 en Manaví. En Manaví. Uh -huh. Usted vaya a Manaví, Carlos, y va a ver que todavía hay familias que están viviendo debajo de, de, de cartones o de cubiertas de plástico. Eh, decir, donadas obras, por organismos internacionales. Las obras prioritarias en muchos no casos no se hicieron. No se hicieron. No se hicieron. Y ya se no robaron saldos. el dinero, se ya robaron ya no el saldos. dinero. Además, además de que hay una denuncia con también un proceso de por medio de la ex secretaria o asistente claro, la que la denunció, la que tenía la lista Pamela a, Martínez, ¿no a, cierto? Así es, es la cierto? La que también. recibía según testimonios de la justicia del sur de la Florida recibían sobres de Manila lo, lo, los billetes. Se los o sea, mandaba a dejar No puede a los haber persecución política cuando ahora es la justicia norteamericana. Para vergüenza nuestra, los grandes casos de corrupción han tenido que ser juzgados en Estados Unidos: FIFA Gate, Seguro Sucre, Petróleo y ahora Sobornos. Porque aquí ese tipo de gente ha sido absuelta. Porque tenían jueces de bolsillo. En otros términos, jueces que ascendieron a esa función con deberes de gratitud. Gratitud equivalente a la complicidad y al silencio. Um, y esto no es un problema, esto de sobornos, de robos, etcétera, no es solo un problema de la clase política, podría decir la clase alta. Es en general, las anticonductas en el país. Yo escuché, queridos televidentes, Ramiro, hace poco. Hace poquísimas horas, a la directora, a la, a la representante legal de Cenel Electricidad, en el Ecuador, que dice: Tenemos pérdidas por robos de energía, las conexiones clandestinas de la gente pobrecita, que igual a cuento de pobrecita roba energía, pérdidas por 1.200 millones de dólares. El pobre robando al pobre también. Pero quiero que ustedes vean, y nos queda muy poco tiempo, a continuación una noticia que para mí es dramática cortesía de Televicentro TVC, a propósito de otras autoridades en su nivel que igual han sido condenados a prisión, igual que el señor Jorge Glass, por estos robos que aparentemente rondan valores de 14, 15, 55 millones de dólares, quién sabe cuánto más. Pero también en todo nivel, la gente cuando tiene la oportunidad... Y no tiene la ética suficiente, echa la uña adentro y vean lo que pasó. Cortesía de Televicentro TVC. Fiscalía informó que dos ex agentes metropolitanos de tránsito fueron sentenciados a seis años y cuatro meses de cárcel por aceptar 80 dólares de soborno para agilitar un trámite en la AMT. Más de seis años de cárcel es la pena impuesta a dos ex agentes metropolitanos de tránsito que recibieron 80 dólares de un ciudadano para agilizar un proceso en la AMT. Era la tarde del 18 de abril de 2024. Un joven y su madre fueron retenidos por agentes de tránsito en Quito por circular durante la restricción de pico y placa. El vehículo fue trasladado al patio de retención en Quitumbe, al sur de Quito, y según contó el denunciante a la fiscalía para liberar el vehículo esa misma noche, estos entonces agentes metropolitanos le pidieron 100 dólares. Poco tiempo después, el joven acudió a la oficina donde se encontraban los agentes y les entregó nada más y nada menos que 80 dólares, explicando que lamentablemente no alcanzó a juntar los 100 que ellos pedían. El joven avisó a la policía, por lo tanto, los uniformados pudieron aprender a estos agentes al encontrar el dinero en un cajón de su escritorio, por haber pedido dinero a cambio de agilizar un trámite y lo peor, por haber aceptado. Estos exfuncionarios no solo deberán ir a la cárcel por seis años y cuatro meses, también se les impuso pagar al menos cinco mil quinientos dólares de multa, la inhabilitación para ejercer cargos públicos, y deberán ofrecer disculpas públicas tanto a la víctima. Como a la AMT. Según el comunicado de la institución a propósito de este suceso, se ratificó su compromiso en su política a cero corrupción, por lo que informaron que han realizado además 62 expedientes de régimen disciplinario, entre ellas 19 amonestaciones verbales y escritas, tres destituciones y 30 procesos en trámite. Además exhortan a la ciudadanía a denunciar todo acto de corrupción que evidencien. Pero para desterrar la corrupción hay que desterrar al funcionario corrupto que está dispuesto a recibir. Y hay que desterrar al ciudadano que está dispuesto a dar, porque es igual de, de, de criticable ambos hechos. Informo, Mía y Carrera. Más allá, aquí no vamos, no somos jueces para juzgar eh, y caerle encima a quien ha sido sentenciado. Llámese poli, llámese agentes de tránsito, no. Somos cristianos que tratamos de sacar lecciones de vida para transmitirlas a nuestra audiencia, razonar juntos en torno a cosas que tienen que componerse en nuestras conductas, en las conductas personales, ¿sí? Y este es el objetivo del programa. Eh, ¿Sabe qué me llama la atención, Ramiro, de esta, de esta noticia? Esos señores cogieron 80 dólares para liberar el vehículo que los retuvieron por pico y placa. 80 dólares, seis años de prisión. No estoy abogando por su impunidad. Dios, sí. Merecen un castigo, pero... Los que cogieron 14 y 15 millones también tuvieron 6 años. Igual pena, 6 años. Y salieron antes. <laughs> y salieron antes. Así es. Compré libertad. Así es. Una justicia injusta porque prescinde el principio de la proporcionalidad. No es que uno tenga que excusar y decir como es 80 dólares no hay nada malo y como es 14 millones si sí hay mucho malo. Todo es malo. Todo lo que esté fuera de la ética y de la moral pública. Pero aquí no hay la más elemental, el más elemental principio de proporcionalidad. Así es. Y en ese sentido, la felicitación al pueblo ecuatoriano porque en la última consulta popular se expresaron ordenando que este tipo de delitos sean agravados. Porque, como dice el doctor Rivera, no puede ser, no puede ser que alguien que cogió indebidamente 80 dólares, 80, frente a otros que cogieron millones de millones, tengan la misma pena. Y además, sí. como los unos a lo mejor no tienen ahora con quién, los otros sí tuvieron con quién, salieron pagando a los jueces allá, esos jueces perdidos que solamente estaban esperando la oportunidad del año. Para que venga un poco de dinero y mandarse una, una sentencia. ¿Sabe que Cuando yo. Eh, y esto en corto nos queda poquísimo tiempo. Yo estaba leyendo detenidamente y durante largos días una sentencia muy larga de la Corte Constitucional a propósito del uso de los recursos de habeas Corpus. Y resulta. Del uso que y ese el día, abuso. Sí. Y ese día la fiscal emite el caso. El caso de persecución a los jueces Que usaron y abusaron yeah. Y yo antes de escuchar la noticia Estaba indignadísimo de ver la forma Como prostituyeron Así la interpretación es. De la justicia de esos jueces Ramiro, quiero agradecerle profundamente El haber estado con nosotros Pero quiero en homenaje a usted dos cosas Primera, esta que es Mi compañera ah. <laughs> Mi compañera de tarea Y que se la puede llevar fácilmente En un bolsillo, de verdad, un ratito muchas gracias, Uno Carlos. lo saca, Ramiro, le, muchísimas gracias. De verdad. Esto cambia. Esto de verdad. cambia le, muchas cuento, cosas. le cuento una anécdota. Anoche tenía que acostarme y apagar la luz y vi mi velador. Dije, aquí debería tener la Biblia. Es un, un honor, mi ahí. querido Ramiro. Va Va estar queridos estar televidentes. Muchísimas gracias. Con la invocación de un principio bíblico, Proverbios 28, 16, cuando Dios hablando dice: el gobernante falto de entendimiento multiplicará la extorsión. Pero se prolongarán los días del gobernante que aborrece la avaricia. Si aprendieran nuestros gobernantes y gobernados de esta lección, el que multiplica la extorsión se acortarán sus días, pero el que aborrece la avaricia su vida, su vida política, su vida pública, su vida privada se extenderá. Quiero cerrar con un video que es una lección de vida que se titula El agujero negro. Gracias a la, querida, a la querida televidente que tuvo la bondad de ponernos en contacto con este material impresionante. Cortesía, cortesía de ustedes. Gracias por colaborar con este programa. Miren ustedes la lección de vida.